Gustavo Codina, buenas tardes y bienvenido a Capitán Sarmiento una vez más. Así es, una alegría estar de vuelta aquí. Yo la verdad me siento un sarmientino más a esta altura. La verdad que siempre nos han recibido tan bien, estamos tan contentos de venir que bueno, ahora estamos preparando el proyecto que en realidad empezamos a conversar el año pasado, cuando vinimos el año pasado, que en ese momento nos dijeron: ¿y no quisieran hacer algo español? ¿No tienen algo español? Y dijimos, nos quedamos pensando, ¿no? Eso, y dijimos, tendríamos que armar algo español, ¿no? Y bueno, hicimos un espectáculo español en el Teatro del Globo a fin de marzo, comienzo de abril, y ese es el espectáculo que traemos aquí a Capitán Sarmiento, que se llama Que viva la maja. Y es un espectáculo cómico, o sea, hay un argumento cómico que es el pretexto para ir cantando los números más célebres de un montón de zarzuelas. O sea, ese argumento es un hilo conductor que permite que vayamos paseando por distintas zarzuelas haciendo un popurrí de lo más, digamos, de muchos de los números más destacados, de los más conocidos. Así que es una especie de gala lírica de zarzuela con este argumento cómico que alude a un cuadro famoso que es La Maja, que digamos tuvo dos variantes, digamos, la maja vestida y la maja desnuda, ¿no? Y entonces, por supuesto, es una alusión a este cuadro, pero nada más, ¿no? Y eso permite ir desplegando la gracia de los intérpretes que son excelentes, ¿no? Juan Borja, Lidice Robinson, Verónica Díaz Benavente, Leonardo Mena, gente que transita el género de la zarzuela, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Décadas. Y realmente, ¿cuánta gente te va a acompañar en esta oportunidad, Gustavo? Y vamos a ser casi 50 personas, arriba y abajo del escenario, ¿no? Arriba del escenario va a haber unas 35 personas. Y el resto en tareas de... Y lo que está bajo el escenario, que no es menos importante. Claro, porque justamente hablábamos con Pocho Ravelino hoy, que bueno, ya desde este año estamos haciendo mayor producción escenográfica, estamos armando más la parte visual, porque... nosotros somos un grupo que nacemos de lo musical, ¿no? Entonces nuestro fuerte es eso, lo musical, lo vocal, lo instrumental, pero cada vez más le estamos dando importancia a la escenografía, al vestuario, y aquí hay un despliegue en ese sentido. De hecho, estamos incluyendo un equipo de 6 bailarines excelentes, de primera línea, que bueno, los van a disfrutar porque bailan maravillosamente y claro, con las castañuelas, un vestuario de lujo, así que es uno de los ingredientes más importantes de este espectáculo. Y bueno, estamos contentos de esto, de traer lo mismo que presentamos en Buenos Aires, hacerlo aquí. Ahora que decís lo mismo que presentamos en Buenos Aires, porque después le vamos a dar la palabra a Pocho. Un espectáculo así, de estas características, en Buenos Aires, ¿cuánto tiene que gastar un matrimonio, digamos así, para poder asistir? Bueno, normalmente, yo te cuento lo que están las entradas en los teatros en Buenos Aires, para que tengan una idea. Les va a sonar un poco increíble, ¿no? Pero una platea en el Teatro Colón está a 1.550 pesos. Cada platea, cada asientito de la platea. O sea, si va un matrimonio al Teatro Colón en platea, ya de entradas tiene que gastar 3.000 y pico de pesos, ¿no? Más la salida,
Teatro Avenida, Avenida 1222, que siempre fue como el templo de la zarzuela en Buenos Aires. El Teatro Avenida, en este momento, las compañías que están ofreciendo espectáculos, la que menos cobra la platea está a 360 pesos cada platea. 720 el matrimonio. Así es. O sea, hay dos grandes compañías que se están manejando en la avenida, una está cobrando 360, la otra está cobrando 445. O sea, en este último caso son 900 pesos el matrimonio. Bueno, y ahora, le vamos a preguntar a Pocho, que nos va a contar cómo va a ser el manejo de esto a nivel local. Gracias. Primero, gracias a todos ustedes, porque, bueno, Rotary viene desde el 2008, gracias al apoyo de un montón de gente, entre los cuales ustedes son los principales, porque sin ustedes, reitero, esto no tendría difusión. A partir de ahí, además con el apoyo de un montón de otra gente, venimos realizando esta serie de eventos que creemos que en la zona, en Capitán Sarmiento, y en la zona desde hace un tiempo y hace para atrás, podemos decir que sin exagerar es algo muy importante en la zona a nivel lírico. Somos el centro de la cultura. Yo creo que sí, es decir, apuntamos desde el 2008 con Emociones Líricas en esa oportunidad, con el Elixir del Amor en el año 2009, con Carmina Burana, donde el profesor trajo 100 personas en escena que rebalsaban el teatro extraordinario que tenemos, no había un lugarcito más. En el escenario no había espacio. Exacto, el que se lo perdió, se lo perdió. El año pasado, con Una Noche de Ópera, sí, festejamos también el 50 aniversario de nuestra autonomía, y hoy en el 51 aniversario, desde diciembre, como decíamos, veníamos manejando esto que de alguna manera le robamos a Buenos Aires para traerlo acá. Lo bueno que, gracias a esta extraordinaria persona, pudimos, sí, hoy nos dijo, abran el telón, está todo dispuesto, para el 23 de junio, largar con esto que realmente es muy importante. Yo creo que a este nivel nosotros lo filmamos, tenemos un material para que puedan difundir. Lo mismo que se hizo el Globo, lo van a ver acá, mejor porque nuestro teatro es mejor. Desde ya que hay tanta gente que colaboró para que esto se haga, podemos hablar el sábado pasado me habla el director del presidente de la Sociedad Italiana, Eduardo Ferrario, que termina de afinar el piano, en este momento está en el escenario, tapado y cubierto, a la espera, recién afinado esperando por él, que me dice, me voy a Estados Unidos y vuelvo el 22 para el 23 estar en el acto. Gente así, gente como también podemos hablar, el intendente, lo fuimos a ver, como siempre colaboró, en esta oportunidad no podía, porque la municipalidad no podía distribuir fondos, nos llama al otro día, y de su bolsillo nos da el aporte que nosotros le pedimos. Todos los auspiciantes que salimos porque tenemos que movilizar, como decía el profesor, 50 personas a Capitán Sarmiento, todos a los que le fuimos a pedir. Claro, aportaron. Qué bueno, qué bueno. Realmente el contexto es ideal. Y por eso va a ser un éxito. Sí. Por eso creo que nadie se tiene que perder esto. Queremos llenar el teatro para esta vez, si sobra algún dinero de esto, ojalá que así sea, lo distribuiremos en sociedad con la Sociedad Italiana, que no cobra el teatro. Claro. Porque el espíritu de esto es lograr que todo sea para Capitán Sarmiento, ¿no? Es que en un primer momento lograste que logramos que un piano logramos. Hoy está el piano en el teatro. Un piano de cola de esas características es propiedad de Sarmiento. Claro.
Ahora vamos por la cultura. Ahí está. Sí, o sea, yo quiero aclarar, hablando del costo en Capital Sarmiento, que nosotros somos una asociación sin fines de lucro y no es una declaración formal, digamos, realmente es así. Entonces, nosotros ya en Buenos Aires tenemos unos costos, unos precios de entradas que no tienen nada que ver con lo que les conté antes, ¿no? Nosotros cobramos menos de la tercera parte de lo que cobran en la Avenida y menos de la décima parte de lo que cobra el Colón, ¿no? Pero a su vez, acá en Capital Sarmiento va a ser la mitad todavía. La mitad de lo que cobramos nosotros, o sea, sería la vigésima parte de lo que se cobra en el Colón. Y la sexta parte de lo que se cobra en la Avenida. Pero no solo eso, a nosotros nos tocó ir, fuimos con Rodolfo, nos encontramos de casualidad en ese espectáculo del Globo, y realmente uno desde acá tiene que disponer de tiempo, disponer de dinero para trasladarse, estacionamiento allá, comida allá, inseguridad posiblemente, uh-huh. Todo eso lo tenemos acá a la vuelta de casa. Esa fue la idea de Rotary, de decir, trasladamos una función de primer nivel realmente, a la zona, con centro en Capitán Sarmiento. Pocho, ¿las entradas se pueden reservar? ¿Cómo van a manejar ese tema? Las entradas ya están desde ayer, por más que ya hay vendidas anteriormente, es decir, ya hay palcos, todo está numerado menos la planta alta. La planta alta, tanto palcos como tertulia, tiene un valor de 40 pesos sin numeración. Es más barato imposible, la honestamente. Planta, es... La planta baja hasta todo lo que es silla sin pullman, son las primeras, digamos, valen 60 pesos. Y todo lo que es pullman, digamos, desde la mitad del cine, del teatro para atrás, las almohadilladas valen 50 pesos y jubilados 40. Los palcos, cada silla, 60 pesos. Ese es el costo. Que pensamos que con eso vamos a salvar los gastos. Y si se llena, vamos a tener algún beneficio. ¿Le decimos a la gente la fecha, Pocho? 23 de junio, sábado 23 de junio, 20 horas, en el Cine Teatro Argentino. Y se ruega ser puntual. Perdón. Cine, teatro, Italo Argentino. Eso. Y sobre todo marcar, Pocho y Gustavo también, el tema del horario, algo muy temprano. Claro. Que por ahí no es un horario de teatro normal. Sí. Bueno, muy temprano, no, porque consideramos, ustedes calculen que a las 6 de la tarde es de noche ya. Es el tiempo más corto Claro, pero permite que vengan a ver la función, después se vayan a cenar, claro. Digamos, no interfiere con los planes familiares. Pensamos. ¿Cómo? Es más, si alguien cumple años o tiene una fiesta, puede regalarle a los invitados participar de este espectáculo, porque qué mejor regalo que invitarlos a una función que no va a haber otra vez acá. Una vez al año venimos. Si no lo aprovecha esta ocasión, tiene que esperar hasta junio del año que viene. Eso sí. Pensó Rotary agasajarlos a ustedes y al público, como siempre, con un champán a la salida, porque se merece todo esto. Qué lindo, la verdad que es una fiesta de la cultura y de la comunidad. Esto es lo importante, o sea, porque en definitiva la cultura, en su acepción más amplia, es eso, ¿no? Es toda la actividad del ser humano en comunidad. Y es lo que estamos haciendo nosotros al venir acá. Yo lo dije al comienzo, nos sentimos habitantes de Capitán Sarmiento, solo que retornamos al Pago Chico una vez por año, ¿no? Nos hemos sentido también recibidos y atendidos y mimados y desde el comienzo. Y encontramos no solo la comunidad, que es lo que estoy destacando, sino además ese teatro que yo se los comenté de entrada cuando lo conocí. Dije, impresionante, no lo puedo creer, qué lindo, qué acústica. ¿Se acuerdan cuando en Emociones Líricas cantábamos detrás de los palcos en algunos momentos y se oía espectacular? Es una
una belleza arquitectónica, y esa belleza arquitectónica está acompañada de la belleza humana de la comunidad, ¿no? Tanta gente apoyando. Gustavo, en otra parte también, te sentimos un amigo nuestro, porque cada vez que venís a Sarmiento nos brindás este tipo de espectáculos, vos como responsable, ¿sí?, de la compañía, y bueno, sos parte, como decías recién, habitante del Capitán Sarmiento, y te sentimos como un amigo, así que bueno, es un ida y vuelta esto. Yo los conocí por Ivana, en el Fondo Nacional de las Artes, y ahí le hicimos la propuesta a través de Rotary, y hasta el día de hoy es increíble lo que aporta Gustavo. Maneja 150 personas de una calidad extraordinaria, y bueno, por algo debe ser que los seguís nucleando a todos. Sí, la verdad que es una alegría. Digamos, a nosotros tenemos una entidad en Buenos Aires que es la asociación civil que armamos hace 10 años para poder producir estos proyectos. Tenemos la alegría que la Asociación de Críticos Musicales nos ha premiado por toda nuestra actividad del 2011. Diario de la Nación. Sí, en su momento Juan Carlos Montero, que es crítico de ópera del Diario de la Nación, en el 2100 nos mencionó como digamos una de los 10 hechos destacados del 2010. Nos dan este premio todos los críticos musicales por la actividad del 2011. Realmente en Buenos Aires nos están considerando como una de las entidades que está haciendo las propuestas de mayor nivel. Y estamos muy contentos. En lo artístico nos está yendo excelente, venimos de hacer conciertos donde va mucha gente. Así que, entre comillas, no tendríamos necesidad de hacerlo. No lo hacemos por necesidad, lo hacemos por cariño, por afecto. Venir acá, la verdad que es una alegría, es un placer. Hoy les comentaba que los integrantes del coro se pelean por venir. Dicen, ¿cómo no me dejas ir a mí? Yo quiero ir allá. Por todo lo que hemos hablado hasta ahora, que sería redundante volver a decirlo. Así que, bueno, seguiremos haciendo esto, construyendo. Gracias, Gustavo, que tengas buena estadía en Capitán Sarmiento y vamos a estar ansiosos esperando la fecha. Ahí está, nos vemos dentro de 10 días. El sábado 23 a las 20 horas en el Ítalo Argentino para disfrutar juntos de un encuentro así de familia.